La temperatura ha aumentado y bueno, nuestro móvil de lujo, sí, muy como bien. Siempre. Lo tenemos ya mismo, nuevamente en exteriores, a Diego Domínguez, presentado ahora. Mirá, se consiguió una carnicería, se aseguró el Morphy. Claro, por Carnicería Sabdi, que lo auspicia. Bienvenida a Carnicería Sabdi, como patrocinante también del Nuno Móvil. ¿Cómo estás, Diego? Bueno, chicos, ¿qué tal? Otra vez los saludamos. Seguimos aquí nosotros en la zona céntrica de nuestra ciudad. Bueno, estaba viendo los auspiciantes. La verdad que tenemos el almuerzo y tenemos el postre ya, que claro, nos auspició bien temprano. Así que está, ¿viste?, todo completo. Salvado. Pero bueno, aquí nos quedamos. Estamos salvados, sí, señor. Aquí nos quedamos en pleno centro de la ciudad porque, bueno, nos esperaban aquí las chicas, Viviana e Iliana. Así que las estamos saludando. ¿Cómo les va? Buen día. Hola, buen día a toda la audiencia. Bueno, buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, cuéntenos cuál es este proyecto que están presentando, que nos vienen a contar, este Mochilazo Solidario. ¿De qué se trata? Bueno, en realidad la campaña surge ya hace varios años con el grupo Antena Solidaria, del cual forman parte personas de varias localidades. Nosotras hoy estamos en representación de los participantes de Brinkman, pero tenemos gente que participa desde San Francisco a Viñón. San Francisco, Freire, Brinkman, Viñón. Y hace varios años que, bueno, se viaja a Villa Tamisqui en la provincia de Santiago del Estero a tratar de colaborar con las necesidades que presentan los niños, más en los parajes que están situados en el monte. Viviana, ¿vos ya has viajado con ellos? ¿Conocés el lugar, la realidad de estos chicos? Sí, yo en realidad ahora en los últimos años no viajé, pero sí, en los comienzos. Este grupo hace más de 13 años que está formado y he viajado a Tamisqui y también hemos realizado otras donaciones. Trabajamos en un momento en Formosa, en el límite con el Paraguay, en la reserva donde están los aborígenes Pilagá. También se ha llevado donaciones y, o sea, hemos compartido días con ellos. Son experiencias muy, muy lindas. ¿En tu caso particular? En mi caso, yo me uno al grupo por mi marido, por Martín, que él formó parte, surgiendo también de la necesidad de la escuela. Bueno, acá Vivi era la madrina de una de las hijas de Martín, y le plantea esta oportunidad de conocer la realidad de los chicos. Y bueno, Agustina en ese momento le plantea a su papá viajar, y bueno, yo me acoplé después. Mi primer viaje fue en el año 2016. Hemos viajado nosotros solos y hemos llevado también a las chicas, porque la verdad que es muy linda experiencia para que ellos conozcan la realidad de otros niños. Particularmente esta campaña, ¿qué es lo que están pidiendo, qué es lo que están buscando? Bueno, el grupo suele viajar de a dos o tres veces al año. Generalmente lo hacemos al inicio de la jornada escolar, de la época escolar, que es la campaña que realizamos ahora, y en agosto para celebrar el Día del Niño y llevar otro tipo de donaciones. Y en diciembre para ir recabando las necesidades. Gracias a Dios, estamos en contacto con gente de allá de la zona, que bueno, nos dice qué tipo de necesidades son las más urgentes, y este mochilazo está dedicado a eso, a cubrir las necesidades de las escuelas rurales de monte en Villa Tamisqui. Perfecto. Bueno, Vivi, vos como también por tu local comercial, te toca mucho la realidad de lo que se necesita, ¿no?, en las escuelas, así que, ¿qué es lo que están pidiendo? Bueno, nosotros pedimos puntualmente todas útiles escolares ahora, ¿no es cierto? Mochila, lápices, todo lo necesario para la escuela. Algunos me preguntan, pero los lápices usados. Sí, los lápices usados, los lápices cortitos, todo es útil. Nosotros, por ejemplo, las maestras allá hasta llegan a cortar su lapicito para poder compartirlo, porque los niños del monte no tienen posibilidad de acercarse a la villa, digamos, a comprar sus útiles escolares. Algunos tienen que cruzar el río para ir a la escuela, otros van a loma de burro, de caballo, son realidades sumamente distintas. O sea, algunos te preguntan, pero
En todas las localidades hay gente pobre o con necesidad, no pobre, con necesidad, ¿sí? En todas las localidades. Pero este es otro tipo de necesidad lo que tienen estos chicos. No tienen luz, no tienen agua, no tienen nada. Allá la maestra es mamá, es maestra, es directora, es la que prepara la comida. Entonces, ¿nosotros a qué apuntamos? Apuntamos a llevarle los útiles, apuntamos a juntar calzado y apuntamos a alimentos no perecederos en esta campaña. No vamos a estar llevando ropa, por aquellos que preguntan, más que todo por la ropa, que es lo que más se junta, digamos, en estos momentos no, sino que apuntamos a estas tres necesidades básicas. Decime, Ileana, ¿hasta cuándo tienen tiempo de hacer esta donación? ¿Cuándo piensan viajar? Bien, el viaje está planteado para el fin de semana largo del 24 de marzo, que es generalmente la fecha en la que se viaja en marzo, así que hasta los días previos al 24 de marzo vamos a estar recibiendo donaciones y la planteamos desde ahora. Nos pareció oportuno porque es el momento en que las familias se sientan a ver qué tienen en su casa del ciclo lectivo anterior. Entonces es el momento de decir, bueno, esto no lo voy a utilizar, pero es útil para otro. Y se nos ocurrió este momento como el oportuno para hacerlo. Así que hasta unos días antes vamos a estar recibiendo las donaciones. Este programa, esta nota seguramente se ve aquí en la ciudad y también en la región, como decías, es un grupo muy amplio. ¿Dónde se pueden acercar las donaciones? Bien, dentro de la localidad de Brinkmann, también van a estar circulando por las redes seguramente el flyer del grupo. Se pueden acercar al local comercial de Vivi, también está compartido su número de teléfono. En el flyer aparece también el número de Martín, que es mi esposo, y en mi casa somos todos gente conocida, Martín Joino en Brinkmann y Viviana con su local comercial, entonces somos fácilmente localizables, nos pueden ubicar y nosotros los asesoramos. Perfecto, bueno chicos, así está hecha entonces el lanzamiento de esta campaña, este mochilazo, no sé cómo llegamos ahí, si se entendió, quieren hacerle alguna consulta más a las chicas, les pasamos el micrófono. Muy bien, salió excelente, excelente la explicación, el por qué una campaña que realmente es necesaria, uh-huh. ¿no? Uno sabe, uno por ahí no toma dimensión de cómo vive esa gente en el monte, en el medio del monte. Quería consultarles si tienen idea de alrededor de cuántos son entre alumnos y docentes o señoritas, como decían allí, que están asistiendo a estas escuelas del monte. Bien, le preguntamos si tienen conocimiento, me pregunta Germán en estudios, de cuántos chicos más o menos van a estar alcanzando. ¿Es mucha, muy grande la comunidad para ayudar? Nosotros acercamos las donaciones a diferentes escuelas. Bien. En realidad los números en las escuelas allá son reducidos. Solo hay una que cuenta con varios estudiantes, pero no es superior a 30, 40 estudiantes en total en las escuelas. Pero acercamos las donaciones a varias escuelas de monte generalmente, porque son las de más difícil acceso a la villa para cubrir sus necesidades. Y como las maestras de allá son de Villa Tamisqui, nos acercamos a ellas para ver qué es lo que necesitan y nos van diciendo y preparamos y repartimos las donaciones para poder alcanzárselas y que realmente sea de utilidad para ellos. Bien. Lo que yo quiero acotar es, por ejemplo, aquella persona que nos va a hacer donaciones, por ejemplo, que nos rotule las cajas. Por ejemplo, si hay una caja que diga libros, otro que diga útiles escolares, otro que diga zapatillas o alimentos no perecederos. Porque, bueno, nosotros eso lo dejamos en un lugar que primero es un paraje, que es el paraje Mochimo, donde hay una referente que después la gente del monte se acerca a ese lugar a retirar donación. Y si no, se van de acuerdo a las necesidades, previo a hablar con las maestras, que nos dicen, entonces nosotros ya vamos sectorizando las cajas, distribuyéndolas en ese día que llegamos allá, lo destinado para cada escuela. Para tener una mejor clasificación, claro, entonces claro, ya tener los rotulados. Claro, porque claro. Los integrantes del grupo en realidad no somos demasiados, y el tiempo disponible para la selección y todo el material no es mucho, entonces la manera de colaborar también del resto de las personas podría ser este. Clasificarlo ya desde sus casas, entonces nos agiliza muchísimo el trabajo.
Chicos. Muy bien, bien. Hay que sumarse, al mochilazo. Estuvo sumamente bien completa toda la información ahí por parte de Ileana, por parte de Viviana. Gracias por el tiempo de acercarse también ahí hasta el móvil. Bien. Y acompañamos a todos los días que restan para que la gente pueda sumarse con su donación para los chicos. Todos podemos colaborar con algo. Así es, les trasladamos el agradecimiento de los chicos por acercarse aquí a nuestro móvil. Y bueno, reiteramos entonces hasta cuándo tienen tiempo y de la donación y qué es lo que necesitan. Bien, reiteramos entonces para los días previos al fin de semana largo del 24 de marzo, vamos a estar recibiendo todo tipo de donaciones, más en útiles escolares en esta oportunidad. Y les agradecemos nosotras a ustedes por visibilizar la campaña, que ayuda muchísimo. Yo lo que quiero aclarar también es si hay alguna persona que quiere hacer donaciones de dinero, también lo puede realizar, porque en base a eso, nosotros si tenemos necesidad, por ejemplo, de comprar leche, de comprar azúcar, o sea, lo que nos pida la docente que está necesitando, también nos viene bien eso, ¿no es cierto? Bueno, esas son las cosas básicas que estamos apuntando en estos momentos. Bien, antes de cerrar, recordame cómo los ubican las redes sociales, para la gente que quiere ver la nota, ¿tienen algún Facebook o particular de ustedes? Grupo Antena. Con M. Perfecto, entonces allí van a encontrar el flyer y toda la información que necesitan, y si no también seguramente van a repasar esta nota en nuestras redes sociales de Conet. Muy bien. A sumarse a todos los televidentes de Brickman y de la región que nos están viendo, a sumarse a este mochilazo solidario para los chicos del monte allá en Villa Tamisqui. Claro que gracias, sí. Dieguito, un abrazo. Chau, chicos, hasta luego. Chau, hasta luego. Bueno, linda campaña. Ay, que, viste, llegan esta época y uno tiene que ayudar a aquellas personas que